Má influencia. Nosotros no somos cosas que nosotros acreditamos en Dios o Buda o que hay, pero nosotros somos contra la institución de la religión, contra las iglesias y contra eso que saca dinero de las personas. Eso no es honesto. ¿Por qué tengo que donar dinero a Dios? Dios no existe para mí, pero creo que toda religión que saca dinero de las personas no es buena. Si tú crees en Dios, ok, no hay problema, pero no vas a ir a la iglesia, haz en su casa, donde quieras, pero no en la iglesia, porque la iglesia siempre quiere su dinero, quiere sacar su dinero. Dice que ustedes que hay en la Biblia que tienes que donar 10% de todo su dinero para eso. Esa es la tontería. La Biblia fue escrita por personas que querían hacer reglas para otras personas. Dicen que si un hombre gusta de otro hombre no es bueno, o si una mujer es lesbiana también no es bueno. Y dicen que las mujeres son solamente para tener hijos con los hombres, y que no deben nunca tener otros compañeros y bobadas y tonterías como esta. No haga eso, tenga su Dios, pero tenga en su casa. Pero para mí, me cago en Dios. Thank you.
aplastemos el Estado, porque el Estado no es bueno, el Estado es una dictadura, siempre será una dictadura, sea un Estado de izquierda o un Estado de derecha, siempre será una dictadura, porque ustedes no pueden hacer nada, porque el Estado no deja que haga algo. Estoy hablando porque ellos tienen un poco más de dificultad de hablar con ustedes. Pero si quieres hablar con nosotros después, si hablamos más devagar, podemos hablar todos sin problema, ¿ok? Esmague el Estado, aplaste el Estado. Creo que acá no es obligado a servir al ejército, creo que no. En Brasil usted es obligado, todos son obligados con 18 años a servir al ejército. Mismo que no quiera formar parte de eso, es obligado. Hay un servicio alternativo, pero creo que también no hay por qué hacerlo, porque también es obligado. Si yo quería hacer un servicio alternativo, o servir a las personas, o hacer un trabajo comunitario, sí, yo iré a hacerlo, pero no obligado. Soy anarquista y también no me gusta hacer algo obligado. Y creo que acá también, el ejército es como en Estados Unidos, creo que ustedes seguen si quieren. Pero una canción llamada Objeción de Conciencia. Los objetores en España y en todos los otros restos del mundo están siendo perseguidos, están presos, muchos de ellos. Muchos de ellos son presos políticos. Y no es bueno porque nosotros no tenemos que ser obligados a hacer nada. Nosotros somos libres hasta cuando queremos. La canción habla sobre eso, habla. Es un tema anti-mile. Creo que ustedes comprenderon. Thank you.
En Brasil serán 500 años de descubrimiento en el próximo año. Acá mañana serán conmemorados 504 años del descubrimiento de las Américas. Pero conmemoraron que los blancos que acá vinieron mataron todos los indígenas, esclavizaron a los negros y solamente hicieron mierda en todos. Hoy acá no hay más mapuches, hay muy pocos. En Brasil también no hay más indios guaraníes, indígenas. La canción habla sobre eso porque los indios acá vivían mucho tiempo. Los blancos llegaron y los discriminaron como en México. Y los indígenas ahora necesitan apoyo y ayuda para que consigan seguir adelante. Si no apoyamos, acá un par de ellos eran mirados solamente en las fotos y decir para sus hijos, estos son indígenas, pero no existen más. Que mañana creo que habrá protestas de otros, que sería bueno que no compartieran de la posición, de la conmemoración. Sé que es una data que no hay trabajo y otros, sí, es bueno, pero hacemos cosas que sean contra. Venir a Brasil para formar parte en eso, pues se hablará mucho, habrá los zapatistas también, sin tiaras, y toda la izquierda estará allá para hablar contra el neoliberalismo, pues ahora el neoliberalismo es peor que el fascismo, pues ellos están en el poder y ellos que nos mandan a hacer las cosas. FMI y Banco Mundial están mandando en Brasil, en Argentina y otros países. La economía está afectada en todos los países. No hay más como decir que somos libres, no hay más libertad. El tema habla sobre eso, habla sobre los zapatistas, sobre la revolución que se hace en México. México en realidad es muy importante para nosotros ahora. Pues los zapatismos tienen mucho a ver con zapatismo, con magonismo y otros.
y son los regalos que hace nueva los cambios sociales que hay en el futuro. Los apacismos se avanzará por todo el planeta, creo. A los chicos de adolescer y a todos otros que no recuerdo ahora el nombre. Gracias por lo bajo y a todos. Gracias. No más, pues hay otras bandas para tocar y esperar a la gente.